Hola, hermanas mías. Hoy os traigo el vídeo que habéis pedido por Facebook, que era el de la percha para los pañuelos, ¿vale? Vamos a arreglar una percha para poder colgar varios de nuestros pañuelos. Yo de por sí ya los tengo un poco guarreados ahí en el cajón, todos metidos. Pero si los tuviéramos en una perchita, estaría un poquito más ordenado, no se arrugarían y todas esas cosas, que mejor para los pañuelos. Eso. Perdón el ruido, pero es que ahí abajo hay una obra y se le ocurre hacer ruido a otra hora, que es cuando yo voy a grabar el vídeo. Vale. Lo que vamos a necesitar es una percha normal de toda la vida, perchas. Unos aretes como estos. ¿Qué son? De las cortinas de baño, las típicas cortinas de plástico. Pues eso, si no tenéis cortina a la que robarlo, en las tiendas de hogar suelen venderlo. Yo he comprado 12 por 2 euros, entonces sale económico. No es nada caro. La percha evidentemente tendréis en vuestra casa, digo yo. Pues eso, os dejo con el vídeo. Que si os gusta, ya sabéis, darle a me gusta, compartirlo, suscribiros al canal, bla, 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 bla. Quería deciros que estoy súper feliz porque ya somos casi 270 en Facebook y casi 60 también aquí en YouTube. Súper feliz, súper feliz. Muchas gracias, 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 de verdad. Os quiero. Martillo. Desde la calle me mira un poco como... Adiós. Venga, chicas. Hasta pronto. Ha sido todo como muy rápido así, muy fluido. No me lo puedo distraer. Y recuerda, puedes tener tantos compartimentos como anillas hayas comprado. Yo recomiendo alrededor de unas 15 para que no quede apelmazado.